Santa Cruz de en nuestros enemigos, librado Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dios nos invita a tener los ojos puestos en nuestra patria celestial. Si hablábamos antes de un poco de la esperanza, me gustaría hablar más de la esperanza, ¿eh? de la esperanza del cielo. Porque conviene no olvidarlo, es decir, que, que aquí eh, lo importante, lo importante, lo único importante es eh, ir al cielo el resto ya eh, pues es una cosa colateral ¿no? pero lo importante es ir al cielo y el señor nos invita como dice san pablo ni ojo vio ni oído yo lo que dios tiene preparado para los que le aman ¿no? dios nos invita a tener los ojos puestos en el cielo y esta invitación se hace más apremiante cuando se acerca el día en que jesús sube a la derecha del padre el Señor haya prometido a sus discípulos que después de un poco de tiempo estaría con ellos para siempre. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Está el Señor en la última cena despidiéndose de los apóstoles antes de empezar la pasión y les habla de eso. Él ha cumplido su promesa. En estos días permanece junto a los suyos después de la resurrección. Pero esta presencia no se terminará cuando suba con su cuerpo glorioso al Padre, porque se quedará en la Eucaristía. Y nos ha preparado lugar en la casa del Padre, donde ahí, pues, nos espera el Señor. Eh, no sé si recordáis una, una, un libro, y de, y, pero sobre todo es famoso el libro por la película. Una película... Eh, en la que relata la historia de un niño de origen sudamericano digo inglés que vive en Sudáfrica en los momentos de la segunda guerra mundial eh, eh, y de hecho lo, lo meten en un campo de concentración más o menos porque, porque son ingleses y están en Sudáfrica que, y la película se llama el, 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 La fuerza de uno porque se queda, se queda huérfano, y eh, la fuerza de uno. El, el libro se llama La potencia de uno. ¿sabes? Y hay una cosa que sale en el libro que en la película no relatan. Cuando el niño es pequeño, su mamá lo envía a un colegio. De estos colegios, en el momento de la parjei, -hey, pues colegios para blancos, claro. <laughs> eh, es inglés. Y en un momento le preguntan los alumnos a la profesora de religión, eh, estamos en un país eh, de origen protestante, por lo tanto, es protestante. ¿no? Eh, le preguntan a la profesora de la religión que si los negros van al cielo. Entonces la profesora de la religión se echa para atrás y dice: Vamos a preguntarle al pastor, a ver qué dice el pastor. Entonces le preguntan al pastor y el pastor, <laughs> supongo que movido por la caridad cristiana, dice Sí, claro que sí, claro que sí, los negros también van al cielo. Ya lo dice Jesucristo, en la casa de, mis padres, de mi padre hay muchas moradas, unas para blancos y otras para negros. <risa> <risa> yo cuando leía aquello, me tiraba por los Lo que es el cinismo, cuando puede llegar... Pues me acuerdo ahora cuando leía lo de, en la casa del padre hay muchas moradas. Y les dice a los apóstoles, estamos siguiendo el capítulo 14 de San Juan, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí para que donde yo estoy estéis también vosotros. Los apóstoles que estaban tristes cuando ven subir a los cielos al Señor, los mismos los mismos ángeles le dicen varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque se han quedado bobados mirando al cielo. Pues ellos que habían quedado entristecidos por las negaciones de Pedro son confortados con la esperanza del cielo. La vuelta a la que hace referencia Jesús incluye su segunda venida al final del mundo y el encuentro con cada alma cuando se separe del cuerpo. Nuestra muerte será eso, el encuentro con Cristo, a quien hemos procurado seguir a lo largo de nuestra vida. Y Él nos llevará a la plenitud de la gloria al encuentro con su Padre Celestial. Allí en el cielo, donde tenemos preparado un lugar, nos espera Jesucristo, a quien tenemos presente y hablamos en nuestra oración. Hay otra película, también basada, basada en un libro, escrito por un pastor eh, protestante, eh, Canadiense, si no recuerdo mal, en el que este hombre relata. Eh, yo debo reconocer que empezaré el libro, pero bueno, unas cosas, y después ya vi la película y, y eso es lo que me ha, me ha quedado grabado. Eh, va relatando cosas, pero sobre todo relata que un hijo pequeño suyo se pone muy enfermo, lo llevan al hospital, y pues el hospital pasan cosas eh, tremendas, es decir, que el niño se muere, entre comillas, ¿no? porque el título del libro y de la película es El cielo es real, porque el niño después, que sale del hospital ya curado y todo tal, eh, en un momento está hablando con su, con su padre y le empieza a contar cosas de cuando él se muere, es que es lo que relata, ya digo, es un libro, no sé si bueno, lo, lo cuenta como real. La cosa es que sea una novela, inventado o no. Entonces el niño le va contando a su padre cómo cuando él está en la camilla del hospital y se muere, ve que su padre está en la capilla de, de, del hospital y está enfadado. Y se enfada con Dios. Y, y pelea con Dios, el padre, que se pone contra Dios. El niño se lo cuenta al padre, con lo cual el padre dice, pues, ¿cómo es eso si este niño estaba en la camilla, en la habitación, en la, en la UCI, donde fuera? Y en un momento el niño le cuenta que estuve en el cielo. Muy gracioso. Y dice, cuando llegué allí, me vino una niña pequeñita a abrazarme. Y a darme besos porque decía que era mi hermana. En ese momento la escena es muy, 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 muy impactante porque está el padre jugando con el niño y el niño se lo está contando. Y en ese momento aparece la madre, que no se la ve, no se, el hijo no la ve, eh, y está en, la, en el dintel de la puerta escuchando. Entonces el niño le está contando eso: que se le acercó una niña que decía que era su hermanita. Claro, el padre y la madre están recordando que la madre embarazada. Pues perdió un niño y eso no lo sabe el niño, ¿no? Y le dice el padre, ¿y cómo se llama? Y me dijo que no, que no tenía nombre porque vosotros no le pusisteis nombre. Igual bueno, la madre se pone blanca. Te cuento esto que digo que no sé si es real o no. Está publicado y hay una película y un libro y estas cosas. Pero la realidad es que en el cielo hay mucha gente. Mucha gente que te está esperando a vos. Y que cuando lleguéis al cielo, pues, aunque evidentemente en el cielo dice el Señor que no habrá matrimonio, ni no habrá lucia, estas cosas, eh, pero la familia la familia, ¿no? Y, y la gente que te quiere, pues, recibirá más cielo cuando te vea entrar a ti en el cielo. Porque te está ayudando desde el cielo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de, de considerar que no vamos solo al cielo. ¿no? Es decir, que hay mucha gente que nos, que nos acompaña y les ayudamos y los llevamos con nosotros al cielo. La José María decía que ningún sacerdote va solo al cielo, ¿no? que va con mucha gente o, por desgracia, no va al cielo, y también con mucha gente. Es tremendo, ¿no? Pero, y él decía: los que se quieren procuran verse. Los enamorados solo tienen ojos para su amor. No es lógico que sea así. El corazón humano siente sus imperativos. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesucristo. Cuando, bueno, dice las palabras en latín: tuum domine requira". Buscaré tus rostros, Señor. ¿Cuándo veré tus rostros? Por eso el pensamiento de esa vida para siempre con Dios nos ayuda también a vivir desprendidos de esta vida. No porque te quieras morir ya, ¿eh? que no hace falta, al contrario, hay mucha gente que te necesita, eh, sino porque tenemos que estar vividos desprendidos de las cosas materiales de la Tierra, de los bienes materiales. Y a superar las circunstancias difíciles. Es muy agradable a Dios que fomentemos esa esperanza teologal, que está unida a la fe y al amor. Y en muchas ocasiones tendremos especial necesidad de ella, a la hora de la generosidad, de ser generosos, el pensar en el cielo. Eso me dijo una vez, salía yo del, del instituto, ¿no? no del colegio, porque del colegio para salir instituto. Salía del instituto con un compañero que había sido compañero mío del colegio. Y estábamos los dos en el instituto y yo le estaba hablando de que porque venía, por, no venía por el club, que teníamos una meditación y tal, para hacer una oración y tal. Y él, pues, me... Oh, no, 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 no. Y me dijo, además es que los, los, los que estáis católicos sois unos egoístas, porque nada más que estáis pensando en el cielo. Y yo me quedé callado, recuerdo que me quedé perfectamente, perfectamente en el semáforo delante de Capitanía General de San Fernando. ¿no? Eh, y me quedé me quedé callado. Y después, cuando ya se fue ella, yo dije, pero se ve tonto. Entonces, ¿qué quiere que piensen en el infierno o qué? O que piensen en esta vida, en esta tierra que es, es un valle de lágrimas, como le decimos a la Virgen. ¿no? En donde hay tantas dificultades, donde hay problemas y tal. Pues, claro. No somos egoístas. Pensamos en lo mejor. Pensamos en lo mejor. Y aspiramos a lo mejor. Y vamos a lo mejor. Por eso la meditación sobre el cielo, hacia donde nos encaminamos, debe espolearnos para ser más generosos en nuestra lucha diaria. Dice San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén era obispo de Jerusalén en los primeros siglos. Y, y daba catequesis, como hacían entonces los obispos, a los catecúmenos, a los que iban a incorporarse a la iglesia o a los que se acaban, acababan de incorporar a la iglesia. En las catequesis mistagógicas, que así se llaman, decía: porque la esperanza del premio conforta el alma para realizar las buenas obras. Pues conviene que pienses en el cielo cuando haces buenas obras. Por supuesto que cuando uno. Es generoso cuando uno se entrega a encuentra paz y alegría en su corazón, porque lo da a Dios. Pero también piensa en el cielo. Piensa en el cielo. Piensa en dónde estás invirtiendo. Ahora que están, con si los bancos, que si los tipos de interés, que si van a subir el coste del dinero, que si los fondos, que si las eh, hipotecas, estas cosas, pues, el mejor fondo donde estamos invirtiendo? Importa mucho, decía el antiguo catecismo romano, así como del catecismo de la Iglesia católica que tenemos ahora, estupendísimo, que recomiendo que se lea ¿eh? y que incluso a veces se medite. Eh, ese salió del Concilio Vaticano II, pues del, del Concilio de Trento salió el llamado catecismo romano. Y ahí dice: Importa mucho estar persuadidos de que este mismo cuerpo, y sin duda, el mismo cuerpo que ha sido propio de cada uno, aunque se haya corrompido y reducido a polvo, sin embargo, de eso ha de resucitar. Por eso la Iglesia recomienda que cuando se, bueno, se entierra una persona o se lleva a un crematorio, en la ceniza no se hagan con ella como si fuera, pues eso como aquellos que recibieron las cenizas y se las tomaron en el caldo, ¿no? pues, eh, que, pues creo que no es para tirarlo a por ahí, sino que es algo, no porque esas cenizas representen, sean la persona, que la persona ya ha muerto, ya está en la otra, en la otra vida, pero que resucitaremos con nuestro cuerpo. Y por lo tanto, como ese recuerdo y como ese respeto, conviene darle eh, sepultura, o por lo menos conservarlo en lugar. Sagrado. Pensar que resucitaremos con nuestro propio cuerpo, porque estará unida a tu alma, claro. No me preguntes cuántos pelos tendré cuando resucite, porque no lo sé, ¿eh? <laughs> ni quiero saberlo, pero la realidad es esa. Y San Agustín afirma con toda claridad, resucitará esta carne, la misma que muere y es sepultada. La carne que ahora enferma y padece dolores, esa misma ha de resucitar. Por eso el sacerdote, en la misa de funeral, cuando el cuerpo presente, asperge con agua bendita a ese cuerpo e inciensa a ese cuerpo. Porque ese cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo. Y ese templo y ese cuerpo ha tenido a esa persona. Nuestro cuerpo tendrá las cualidades propias de los cuerpos gloriosos. Evidentemente, tendremos la agilidad y la sutileza que ya no tenemos con los pasos del tiempo. ¿eh? Ya podrás jugar a fútbol sin romperte ninguna pierna, como ocurre en los partidos de los padres del colegio. Que a veces hay que llamar a la ambulancia, no pasarán estas cosas, pero. Ni tendrás ya más hambre, ni más sed, ni jugarás, Dios, toda la lágrima de tus ojos. En cierta ocasión, anécdota, ¿eh? En cierta ocasión hablaba con sus amigos un padre de familia. Lo recuerdo, los niños no son tontos, son niños y captan todo. ¿eh? En cierta ocasión hablaba con sus amigos un padre de familia. La conversación en voz alta y más animada cada vez tocaba un tema delicado. Dijo el padre, yo no creo en el cielo ni en el infierno. Su esposa le dijo, mmm, señalando a los pequeños, oye, que están ahí, no hables así delante del niño. Y el padre dijo, pero si no le entiende, si no entiende lo que decimos, a ver, ven para acá, Juan. ¿De qué está hablando tu papá? Le dijo la madre. Y el niño dijo, pues papá ha dicho que no hace falta ser bueno, que ya no tengo por qué hacerle caso. No, si le <laughs> el niño está entrando perfectamente lo que decía el padre pues esa es la razón por eso los niños entienden todo ¿Mm? vamos nosotros a, a, a comprender la grandeza de esa mirada que el señor pone en nosotros y a donde nos quiere llevar eh, cuando cuando Dante en la Divina Comedia describe la entrada del infierno ¿no? como un enorme portón negro. Encima pone la siguiente inscripción. Los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. Y esa puerta se abre para adentro, para pero no para afuera. Para el que entra, el que quiere, no hay problema ninguno, pero después ya no se puede abrir. Hay un obispo norteamericano muy conocido en los medios de comunicación porque tiene un, bueno, un blog, después eh, también Twitter, Twitter, ¿eh? después eh, ha escrito libros, hablando de catolicismo, además, incluso han hecho series. Ahora estaba de auxiliar, de obispo auxiliar de Los Ángeles, que es la diócesis más grande, la Archidiócesis más grande de todos Estados Unidos, pero ahora le han hecho obispo de otra diócesis que no recuerdo cuál ella. Y este hombre, eh, en uno de sus blogs o en su podcast, no sé, reconoce que incluso muchos cristianos que aceptan con agrado las doctrinas sobre el cielo y el infierno encuentran la enseñanza sobre el purgatorio extravagante y arbitraria, sin fundamento bíblico. A veces eh, nos pasa eso, es decir, rechazamos las cosas que no nos gustan. Ahora que estaba hablando de Estados Unidos, recuerdo una vez que estaba en Santiago de Compostela, me escribió un sacerdote tío de, de alumno del Prado, que está viviendo en Estados Unidos, y me dijo, oye, hay un sacerdote de una parroquia de aquí de, de, de cerca de Nueva York que va haciendo el cambio de Santiago, si le puedes acoger tú que estás en Santiago, total, que lo acogí ahí en Santiago. Y le estuve enseñando, y en un sitio, y cerró la misa del de, de peregrino el día 25 de julio en Santiago. Allí un montón de gente, estaba muy contento. Incluso lo llevé a que se alojara con un sacerdote allí de, de una parroquia de, de Santiago que les permitió lavar la ropa del camino y tal cosas. Y hablando con él, le llevé al Finisterre. No tenía mucho interés, pero como era el día 25 por la tarde, yo no, tenía, no se me ocurría dónde llevarle. Y me te al finisterre y así desde, desde el, el faro del finisterre puedes ver Nueva York. <laughs> Mira cómo dicen ese tío se ha vuelto loco. ¿eh? <laughs> las cosas que dicen los <laughs> gallegos. Con, con, con buen tiempo y sin nieblas se ve Nueva York. <laughs> bueno, pues... Bueno, pues... Entonces cuando llegamos a subir ya al faro ¿eh? del finisterre, abajo hay una ermita de un Cristo. Entonces, pues estuvimos, ahí entramos, estuvimos rezando. Estuvimos hablando con, con el santero, la santera, y, y, y él me dijo: ¿Sabes qué? En mi parroquia la mitad son eh, anglos, es decir, de origen eh, blanco, <laughs> y la mitad son de origen eh, latino. Por eso yo he aprendido español y me interesa aprender español y platicar contigo el español, y no sé qué, menos mal porque yo el inglés. Bueno, total que me dijo. y Entonces, un día me dio por comprar una imagen para la parroquia. Una imagen de un Cristo muerto. Y lo puse en una lunacina, claro, eso en España, hay muchos sitios. Estuve en Castilla, León, este verano y es que Gregorio Fernández por todos lados. ¿no? En Burgos, en no sé dónde, en Zamora, todo, en, en todos lados. Total que me dije, puse allí la imagen del Cristo muerto. ¿Sabes qué me pasó? Me vinieron los, los anglos, los blancos, se decía blanco, eh, y me dijeron, oiga, quítese eso de ahí, hombre, quito eso de ahí, eso no puede poner en la parroquia. No ve que eso da miedo, eso asusta. Tiene que poner un Cristo resucitado. Y yo con, conociendo el, el patio, porque hemos vivido en México, le dije, oye, ¿y qué te dijeron los latinos? Estaban todos encantados, felices con su Cristo muerto allí, eran muy devotos de ellos, oh, si podía le besaban la llaga, todo. Lo... Bueno, a veces nos pasa eso, es decir, que las cosas que no nos gustan las apartamos un poco, es decir, como el purgatorio, dice este obispo mmm, norteamericano. Evidentemente el purgatorio, como le explico yo a los chavales, es como las duchas que había en la Mili antes, ahora ya no las hay, pero... En la, ducha que, miles, pero en la ducha que había en la Mili antes te hacían meter por unos pasillos donde salía agua por todos lados. Por arriba, por abajo y por el centro y por la derecha y por la izquierda. Y como tenías que correr y además correr con las piernas abiertas, te pegábamos unas duchas increíbles. Y además te obligaban porque había gente que estaba por detrás empujándote. pues, pues el purgatorio es eso. Es decir, es una ducha agua caliente en la que te limpian todos los restos de pecado. Ya confesado, claro está. Por eso pensamos que cuando viene una, una dificultad, cuando puedo hacer un pequeño sacrificio, cuando me viene una patada que me da a alguien, me refiero a una patada en modo simbólico, cuando alguien me fastidia por alguna cosa, pues lo puedo ofrecer al Señor, lo puedo ofrecer al Señor, y el Señor en reparación por mis pecados, te pido perdón por mis pecados. Ya sé que están confesados, ya sé que estoy arrepentido, pero me ha dejado un restillo el pecado. Y me quiero purificar de eso. Y te agradezco que me permitas ofrecértelo. Ofrecértelo. Ofrecerte esa cosa que, que me permite eh, limpiarme. O quitarme, si quieres, el resto de grasa de las manos. Cuando uno está limpiando un motor o una cosa. Cuenta que Vedo, en el libro de los sueños, su paseo por el infierno. Y lo que allí iba encontrando. En uno de los lugares más horrorosos se detuvo a preguntar a un demonio quiénes eran los que en tal sitio estaban. Y éste le contestó: Estos son los de Dios es piadoso y bueno. El autor se sorprende no poco. ¿Cómo es posible que haya gente condenada si tanto han hablado de la misericordia divina? Pero el demonio le explica que es así es. Y precisamente por eso, porque obraban mal y se quedaban tan tranquilos diciéndose a sí mismos, Dios es piadoso y no, no se fijan niñerías. Para eso es la misericordia divina tan grande. Y con esto, mientras ellos haciendo el mal esperan en Dios, nosotros les esperamos acá en el infierno. Bueno, ya sé que es los sueños de Quevedo, que Quevedo, por cierto, tenía... Una lengua viperina y una pluma mucho más afilada que la lengua. ¿eh? Pero, pero la realidad es esa: es decir, que no nos podemos engañar. Te lo digo porque yo he visto libros de teología en español, y no hace 200 años, sino hace 30 años, que hablaba de que en el infierno no hay nadie y de que Dios en su misericordia salva a todo el mundo. Pues eso va en contra de la fe. Y eso es lo único que permite, como muy bien explica este señor eh, Quevedo, para engañarse y justificarse. Y seguir haciendo lo que le venga en gana. Y no es porque Dios te condena al infierno, es porque tú escoges, tú no, el que escoja el infierno. Escoger el infierno, no dejarnos llevar por el infierno. No dejarnos llevar por el engaño, te quería decir. No dejarnos llevar por las justificaciones. No ampararnos en la bondad de Dios de ese modo. Porque Dios es bueno, pero eres tú el que vas ahí. Eres tú el que vas ahí. Te decía antes, en la meditación anterior, la fe es esperanza. La esperanza del cielo nos mueve. Pero también el conocimiento del infierno nos tiene que remover también. Mirad, Dios que te ha quedado sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Dios te ha puesto en las manos una vida impresionante. Te ha dado muchas cosas. ¿eh? Nosotros pensamos, no, yo todo lo que tengo, todo lo que me lo he ganado yo. No. De entrada, la vida que tienes no te la has ganado tú, porque nadie ha hecho méritos para, para nacer antes de nacer. Lo cual, pues en segundo lugar, has nacido en una familia que te ha dado tantas cosas. Ha nacido en una ciudad, en un ambiente, en unas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los talentos que tienes, tú los has ejercitado, pero los tienes porque te los ha dado Dios. Tienes muchas cosas. Tienes una familia estupenda. Es un tesoro que tienes que defender, que tienes que proteger, que tienes que pelear porque el ambiente hoy día es lo contrario. En un curso de tiro como este, en un curso de tiro como este, eh, eh, pues yo estaba predicando, era en Villarródena, me acuerdo perfectamente, en la casa que está allí en Cercedilla. Entonces, pues hablando con la gente, le pregunté a uno, oye, ¿qué tal la charla anterior? Pues ha hablado de esto y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. La dio una persona mayor, los mayores que estaban allí, porque eran más desiguales las, las edades, y la charla que dio era sobre pues, la castidad y santa pureza. Y dijo una cosa que me hizo mucha gracia, pero que me gustó, me sirvió. Me dijo, bueno, cuidado con las compañeras de trabajo, porque cafetito a cafetito, botoncito a botoncito. Y no se me ha olvidado, y eso que no tuve yo en la charla. ¿eh? Pero me dice mucha gracia, se me ha quedado aquí, yo creo que se me a hacer pues o cuatro, cuatro años, me dice muchísimas gracias. Pues hay que defender a la familia. Tienes que defender a tu familia, tienes que proteger a tu familia, tienes que cuidar de tu familia, que es un tesoro increíble que tienes que protegerlo. De verdad, porque te decía antes, porque lo tienes que llevar al cielo y tú tienes que ir con ellos al cielo. Por eso, de lucha, de esfuerzos, sacrificios tragar un poco, pues tragar y aguantar, ya pasará, ya se mejorará por aquí, por allá, pero lo importante es lo importante, la mirada puesta en lo importante, que es lo que merece la pena. Eh, acudimos a la Virgen. Madre nuestra, enséñanos a creer. Es una, unas palabras de... Pues mira, no sé, de una, de, de, yo creo que es, bueno, no sé si es de Benito XVI o de... Pero bueno, es una oración que termina diciendo, Madre Nuestra, te, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Yo creo que es una encíclica especial de Benito XVI. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro, cami en nuestro camino. Pues acudimos a ella, que es esperanza nuestra, estrella de los mares. Ella nos guiará siempre hacia el puerto de salvación y al final de nuestra vida nos guiará hasta el cielo. doy sí, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.